Buenas tardes, señores estudiantes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a esperar un momentito que sus compañeros terminen de ingresar. En 3 minutos empezamos. Doctor, disculpe, yo Escucho. soy Bruno Castillo, soy el delegado general de esta promoción. Le envío un correo el día lunes a Ciencias Básicas. No. A ver, vamos a tener que... Sí, le decía, disculpe, envío un correo a Ciencias Básicas el día lunes con cada nombre y contacto de los delegados. ¿Sí? No sé si le mandaron el de este curso. Dale. Ya coordiné con Milagros. Sí, tuve un correo de Milagros Nicole Mori, ¿no? Que es la delegada del curso. Muchas gracias. Ok. Mariana, ¿algo? ¿Algún comentario? Mariana, adelante. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Le iba tardes. A preguntar, ¿en su clase va a haber un Forms o el mismo software como que va a detectar que la persona esté conectada? Perfecto, el mismo software. Ah, ok, doctor. Sí, porque en nuestra anterior clase hubo un Forms, entonces quería saber si es que lo habían pasado o yo, algo así. No, yo bajo del... Perfecto. Sí, la asistencia la vamos a bajar del Zoom y en base a ello vamos a hacer el control. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Oset, por responder.
Vamos a esperar un momentito, ¿ya? Porque todavía están ingresando sus compañeros. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra actividad. Del día de hoy. Buenas tardes, señores estudiantes. Es muy grato darles la bienvenida para el inicio del curso de epidemiología. El que les habla es el doctor Hugo Antonio Mesarín Esquivel. Yo soy médico pediatra, doctor en salud pública y que es responsable de la asignatura del curso de epidemiología. En esta primera reunión les voy a dar algunos aspectos generales en relación al desarrollo de la asignatura. Luego, en cada uno de sus grupos de seminario y de práctica, los profesores les van a dar con mayor detalle los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de nuestra actividad académica, que como van a ver, contiene varios componentes. Yo les voy a dar una visión general. Lo que sí les voy a rogar a cada uno de ustedes es de que en los espacios correspondientes de seminario, en los espacios correspondientes de práctica, hagan todas las preguntas referidas a esos aspectos, porque a veces en la clase teórica es un poco difícil de que podamos aclararles algunos aspectos referidos a esos temas. Y es más fácil que ustedes puedan conversar con sus docentes en ese espacio más pequeño y puedan preguntar todas las dudas que tengan. Lo que les pido es que con la mayor sinceridad, sin temor, hagan las preguntas y las dudas que tengan. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros que los ayudemos en su aprendizaje. En la medida que ustedes logren el aprendizaje, yo siempre parto por esta premisa, no parto por la premisa de la nota, sino parto por la premisa del aprendizaje. En la medida que ustedes logren los aprendizajes, van a tener la nota correspondiente, porque si ustedes logran un aprendizaje superior, evidentemente van a tener
una nota alta. Si no van logrando los aprendizajes, va a ser un poco difícil que puedan pretender pues tener una nota adecuada. Ahora, yo entiendo de que todos ustedes vienen con la mayor disposición para el desarrollo de nuestra asignatura. Nuestra asignatura, como ya saben ustedes, tiene 5 créditos y lo dictamos en el quinto ciclo. Tiene 2 horas de teoría, 2 horas de seminario y 2 horas de práctica. Entonces, cada uno de los espacios tiene ciertos componentes que ustedes deben completar. Las dudas, como yo les digo, que tengan, las pueden ir haciendo llegar a través de su delegada o a través de ustedes mismos al correo, al correo que de mi persona para poder responderle las dudas que puedan tener. ¿Qué es lo que tratamos de lograr o qué es lo que vamos a lograr en el desarrollo de esta asignatura? Es de que el estudiante adquiera competencias epidemiológicas. ¿A través de qué? Del desarrollo de contenidos conceptuales, que es lo que vamos a hacer ahora, de contenidos procedimentales que van a desarrollar en la parte de seminario y práctica, y a través de contenidos actitudinales, que es un elemento transversal a los 3 componentes que tiene nuestra asignatura. ¿Acerca de qué? Del perfil epidemiológico del país, del proceso salud-enfermedad como resultado de factores causales, condicionantes y determinantes que afectan al individuo, repercuten en la familia y consecuentemente en la población. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes puedan delinear y aplicar las medidas de prevención y control correspondientes. Entonces, la asignatura está diseñada de tal manera que queremos que ustedes puedan desarrollar estos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con la finalidad de que puedan aplicar medidas de prevención y control según las circunstancias que se presenten. Van a ver ustedes que la epidemiología no está disociada de la parte clínica. Es más, yo ya les voy diciendo que si no manejamos la parte clínica o si no conocemos los aspectos clínicos, va a ser un poco difícil de que podamos entender cómo es que se desenvuelve la epidemiología. ¿Por qué? Porque la epidemiología funciona con el clínico, por un lado, y por el otro lado funciona con el laboratorio. Porque epidemiología sin participación del clínico y sin participación de la parte del laboratorio, evidentemente no va a lograr la epidemiología per se obtener toda la información que luego la sistematizamos, la analizamos, planteamos hipótesis y luego desarrollamos acciones de prevención y control. Y una prueba de ello es, miren, lo que están enfrentando ustedes, ¿no? En este contexto mundial, actualmente estamos en plena pandemia de la COVID, estamos en la cuarta ola, ya hemos pasado 3 olas y todavía seguimos en el contexto de esta pandemia y ya se nos ha añadido un evento de interés, un evento de salud pública de interés internacional. En este momento catalogado como tal, ¿no? Como evento de salud pública de interés internacional. Así empezó también la pandemia de COVID, siendo primero identificado como un evento de salud pública de interés internacional y después se decretó la pandemia, ¿no? Estoy hablando de este último evento llamado la viruela del mono. Entonces, ustedes están asistiendo a estos eventos que afectan, pues, ¿no?, a grupos poblacionales y que tiene importancia trascendental el conocimiento de la epidemiología. ¿Para qué? Para que apliquemos medidas de prevención y control teniendo conocimiento de cómo es el devenir epidemiológico de la enfermedad. Y el devenir epidemiológico
tiene que ver, por ejemplo, con conocer la historia natural de la enfermedad, que lo vamos a desarrollar de manera amplia. Entonces, eso es lo que pretendemos, o ese es el propósito de la asignatura, y que tiene como fin último de que ustedes puedan delinear, y si no pueden delinear, aplicar las medidas de prevención y control en relación a un determinado tema de salud. La plana docente está constituida por el que les habla, el doctor, les repito para que no se olviden, soy el doctor Hugo Mesarín Esquivel, responsable de la asignatura. En el componente de seminarios va a estar a cargo del profesor Guillermo Gómez, que adicionalmente lleva a cabo la coordinación. La magíster Ana Valdés García, médica pediatra, el médico cirujano Fernando Ramos Neira, y en la práctica va a estar el médico cirujano Vicente Cruzate, Wilfredo Espinosa, Jorge Cuadros y Verónica Torres Vigo. Seguramente ya en su oportunidad van a recibir ustedes los correos respectivos, porque todas las actividades de seminario y de práctica las vamos a desarrollar a través de la plataforma Teams. Y que, como ustedes saben, las actividades de seminario y práctica las estamos empezando a partir del lunes próximo. Entonces, les va a llegar el link para que ustedes se unan en su horario correspondiente y puedan desarrollar las actividades correspondientes a los seminarios y a las prácticas. Esto para recordarles nomás, pues, ¿no?, que el curso de epidemiología tiene el componente teórico, el componente seminario y el componente de práctica, como ya habíamos mencionado. Para que no haya confusión, la teoría tiene lecturas y veo que sí las han revisado. ¿Y cómo me doy cuenta que si revisan, que si hacen las actividades? Porque hay un cuestionario y en el cuestionario ustedes plantean algunas dudas. Y por ejemplo, uno de los estudiantes ha planteado una duda respecto a la lectura. Y eso, en verdad, que es importante que desarrollen esas actividades. ¿Por qué? Porque les va a permitir aprender, nuevamente les digo, y si aprenden, cuando tengan la oportunidad de enfrentar el examen que les pueda plantear yo, o cuando ustedes estén desarrollando el examen del ENAM, van a poder contestar acertadamente las preguntas. Entonces, hay en cada clase teórica hay una lectura. Esta lectura complementa lo que se dice en las clases teóricas. Luego hay un cuestionario donde ustedes responden algunas preguntas de verdad o falso. Luego hay una consulta de control, que es esa que les digo, que es el formulario, el cuestionario que ustedes llenan, donde dicen que aprendieron, qué les pareció importante, qué dudas tienen. Eso para nosotros, los docentes del curso, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque a partir de ello nosotros hacemos esta reunión sincrónica para aclararles algunos aspectos que de repente no han podido ser entendidos a través de la revisión de la lectura o de la revisión de la clase grabada. Y ahí les pido, por favor, de que sí le den la importancia que merece a este instrumento, como lo están haciendo muchos de ustedes, por lo cual los felicito, porque va a permitir de que amplíen sus conocimientos y fijen los conceptos que de repente les ha quedado en duda. Lo que sí, yo les pido que no me pongan, haga un resumen, porque esta reunión no es para hacer un resumen de la clase, es para fijar las dudas que ustedes tengan luego de que han desarrollado o han utilizado los diferentes materiales que les hemos proporcionado. Luego tenemos el seminario. En el seminario hay una guía de seminarios que seguramente ya lo han revisado, le han dado una mirada. En la parte de seminarios tenemos lecturas, también tenemos lecturas. ¿Para qué sirven esas lecturas? Esas lecturas les va a ser de suma utilidad para que den su pasito corto, que le llaman, que es la evaluación. Luego, sí, ahí yo le voy a pedir a la delegada que inste a los
compañeros para que entremos puntualmente, si no es complicado para mí estar observando y haciendo, admitiéndolos a los señores estudiantes. Entonces les decía, en la parte de seminarios hay una guía de seminarios que es importante que la revisen de manera rápida para que sepan de qué se trata. Pero adicionalmente a la guía tenemos lecturas. Esas lecturas sirven para el desarrollo de la evaluación, para los pasitos cortos que ustedes los llaman. ¿Para qué sirve la guía de seminarios? En la guía de seminarios hay una serie de actividades aplicativas. Hacemos la teoría y hay una aplicación. Esa aplicación la tienen que hacer utilizando la guía de seminarios. En esa guía de seminarios hay una serie de preguntas que ustedes tienen que responder. Y a partir de ello tienen que hacer un informe. Ese informe lo tienen que subir al aula virtual. Y luego, a partir de ese informe que han elaborado, tienen que desarrollar una exposición grabada, que ya lo saben. Y también eso van a tener que subir al aula virtual. Esos dos elementos va a utilizar el docente para la evaluación. Sí, Bruno, te escucho. Doctor, una consulta. ¿Va a seguir el uso de Turnitin para los informes? Efectivamente. Sí, muy bien, Bruno. Sí, va a seguir el uso de Turnitin. Y acostúmbrense a ello, no le tengamos miedo al Turnitin. Yo les digo, miren, el Turnitin no es una herramienta castigadora, vamos a decir, sino es una herramienta que a ustedes les debe permitir que día a día vayan mejorando. Es una herramienta de mejora continua. Entonces, si yo presenté mi trabajo en una oportunidad y veo de que hay un porcentaje elevado de similitud, entonces tengo que esforzarme en la siguiente oportunidad. Yo les digo, es una herramienta bien interesante. Nosotros cuando estuvimos en la fase presencial, lo usamos con los alumnos y a veces incluso les presentamos y los alumnos dicen, profesor, ya suba mi trabajo, quiero ver en qué he fallado. Y la siguiente mejora. Entonces, la idea es de que esto permita que ustedes vayan mejorando día a día en términos de que aprendan a parafrasear, ¿no? Porque tampoco van a inventar. Pero la idea es de que ustedes lean. Luego que han leído, escriban lo que han entendido. Esa es la idea. Y eso va a permitir de que ustedes día a día aprendan y mejoren en la redacción de sus documentos. Ya saben ustedes, pues, de que en el tema del Turnitin, sí, tenemos que nosotros considerar algunos aspectos, porque ya saben ustedes que a veces la carátula es la misma y a veces eso también lo cuantifica. Para eso cuantifica el Turnitin. Para eso está el criterio de los docentes en cada uno de los componentes del curso. ¿Ya? Entonces, sí, va a haber el Turnitin. Creo que ahí está puesto también, sí, ahí está considerado el tema del Turnitin. Y les decía, hacen el informe en Word, y eso lo suben. A partir de ese informe de Word, lo que van a hacer es una exposición grabada, que van a tener que subir también al aula virtual. Hay un área de consultas. Ahí también les pido de que, así como en teoría hay un componente de consultas, en seminario hay preguntas de consulta. A veces ustedes se equivocan y hacen preguntas de teoría en consultas de seminario y hacen preguntas de seminario en la parte teórica, ¿no? Entonces, estamos en la disposición de responderles, pero lo ideal es de que hagamos las preguntas en las áreas correspondientes y así dediquemos el tiempo exclusivo en cada uno de los componentes. Luego tenemos que recordar que tenemos seminarios y la guía de seminarios nos va a servir para desarrollar los seminarios 1 hasta el seminario 9. Luego del seminario 9, el seminario 10, el seminario 11 y el seminario 12 está dedicado para la elaboración de temas de importancia epidemiológica. Y uno de esos temas es la viruela del mono, no cabe duda. Entonces ustedes como estudiantes de medicina y que están llevando el curso de epidemiología, evidentemente deben de conocer este tema que está afectando al mundo, ¿no? Y que nos sorprendería que de que a un tiempo ya se de, de,
la Organización Mundial de la Salud diga que estamos frente a una pandemia. Ahora dicen que es un evento de salud pública de interés internacional. El siguiente paso, si las cosas se siguen desarrollando, como lo estamos viendo, existe la posibilidad que se defina como una pandemia más. Y asociada, como ustedes ven, esta también es otra zoonosis, ¿no? Otra zoonosis. Entonces, en ese escenario, ustedes tienen que desarrollar una monografía y tienen que presentar una infografía. Los detalles para el desarrollo de la monografía y la infografía están contenidas en la guía de práctica, en la guía de seminario, perdón. En esa guía de seminario les detallan qué cosa debe contener la monografía y cómo deben elaborar la infografía. Yo les sugiero, les estamos diciendo, y los profesores les van a reiterar y les van a indicar cuál va a ser la metodología para el desarrollo de estos seminarios, de estas, sí, del desarrollo de la sesión 10, de la sesión 11 y la sesión 12 de seminarios, les van a explicar y se los van y les van a decir de que esas actividades las tienen que presentar a través de una monografía y una infografía, y tienen que además hacer una presentación en PPT grabada en su aula virtual. Bien, entonces esos son los temas que vamos a trabajar en el componente de seminarios. Luego tenemos la parte práctica. En la parte práctica igual tenemos lecturas, y la lectura va a servir para dos finalidades en la práctica, para el componente práctico. Uno, para el desarrollo de un mapa conceptual, y otro, para la evaluación o el pasito corto, conocido como pasito corto. Luego hay una clase grabada que dura máximo 5 o 7 minutos cada clase grabada, que les pido, por favor, de que escuchen, con la finalidad de que sepan qué cosa les toca hacer en cada una de las semanas. Porque la clase grabada no es una clase magistral referido al proceso de investigación, sino es una clase grabada donde se les da las pautas para que complementen con lo que dice la guía de práctica. Entonces, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, cuando tenemos que identificar el tema de investigación? Entonces, yo les pido de que revisen, no dura mucho tiempo, máximo 7 minutos, me parece. Es importante que revisen, porque a veces cuando están desarrollando su artículo científico, por ejemplo, preguntan, profesor, ¿y cuántas palabras debe tener el título? Eso está en la clase grabada. ¿Cómo se escribe la introducción? ¿Cuántos párrafos debe tener la introducción? Cuando se hace la introducción del artículo científico, ¿dónde va el objetivo? ¿Dónde va la justificación? Todo eso está en cada una de las clases grabadas. Entonces les pido que revisen. De su trabajo de investigación, tienen que hacer una exposición, y para eso tienen que hacer un PPT grabado y un Word. Ejemplo, dicen, vamos a identificar el tema de investigación. Tema de investigación, ¿no? Primero, por decir, les doy una palabra, un tema de investigación. Violencia en el hogar, por decir. Entonces tienen que sustentar por qué han escogido ese tema de investigación. Y para que puedan sustentar, tienen que hacer revisión bibliográfica. Entonces, a partir de ello, ustedes tienen que hacer una exposición y tienen que hacer también un Word. ¿Por qué? Porque ese Word al final se va a convertir en su proyecto de investigación. Luego hay una parte de consultas y hay una reunión sincrónica, al igual que en seminario. Y en la reunión sincrónica, ¿qué es lo que van a hacer? No es tampoco revisar los conceptos teóricos. Y yo les pido ahí también a todos ustedes, señores estudiantes, que a sus profesores les pidan que les revisen y les apoyen en el desarrollo de su proyecto de investigación en un primer momento, y en el segundo momento en el desarrollo de su artículo científico. Entonces, ustedes llevan los insumos. ¿A qué me refiero los insumos? Al avance del trabajo, y el profesor, en esa hora y media que tiene, les debe orientar para mejorar ese trabajo, proyecto de investigación o artículo científico. ¿Ya?
ya no deberíamos estar dándoles que cuál es la estructura, porque la estructura está en la guía de práctica. ¿Cómo vamos a hacer la estructura de nuestro proyecto? Ahí están todos los ítems. Y es una buena metodología que les recomiendo desde que de inicio hagan su índice. Y ese índice va a estar dado por lo que está mencionado en nuestra guía de práctica. Y en esa guía de práctica se menciona cuáles son las características que tiene, que debe de tener un proyecto de investigación adaptado a lo que pide nuestra universidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es también que ustedes se entrenen en esta parte de investigación y les sirva no solamente para el curso, sino para la vida. Y me refiero para la vida porque ustedes van a tener que elaborar primero su proyecto de investigación para tener su grado de bachiller y luego su proyecto de investigación para tener su título de médico cirujano. Y cuando hagan la especialidad, van a tener que hacer su proyecto para tener su título de especialista. Y cuando hagan la maestría, de igual manera, y cuando hagan el doctorado, también. Entonces, este momento es importantísimo. No solo porque vamos a aprobar el curso, sino porque les va a servir para la vida, ¿no? Para la vida, para los futuros momentos que ustedes van a tener. También la otra cosa, no confundan lo que vamos a hacer nosotros como investigación epidemiológica con el curso de metodología de la investigación. El curso de metodología de investigación les va a dar algunos elementos para que puedan ir estructurando. Nosotros lo que les vamos a ayudar es a que, de manera práctica, elaboren su proyecto, luego de ahí obtengan la información y luego de ahí hagan un artículo científico. Y lo hemos hecho siempre, de siempre, en pandemia también. Ahora también lo vamos a hacer, pero la modalidad la vamos a cambiar, ¿no? La modalidad, ¿a qué me refiero? Que la vamos a cambiar en términos de que ya no vamos a utilizar fuente secundaria, que fue un tema de preocupación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque querían investigar una cosa y la base no permitía aquello. Y en ese escenario, en el ciclo que ha pasado, se han hecho algunos estudios ya no usando fuente secundaria, sino fuente primaria. Entonces, el reto ahora para ustedes es de que todos los trabajos que elaboren bajo la tutoría, conducción de sus docentes, sean de información que ustedes obtengan directamente y esté orientado básicamente teniendo en cuenta el protocolo, el tema de investigación y el protocolo que van a elaborar. Entonces yo creo que eso va a facilitar un poco más, porque cuando hemos estado utilizando base secundaria, había digamos, y esa es la dificultad del uso de base secundaria, de que tenemos que adaptar nuestro protocolo a las variables que nos proporciona la base secundaria. Y ahí, como ven ustedes, tenemos un primer momento que va desde la sesión 1 hasta la sesión 6, antes del examen, y que es que ustedes tengan como producto final el proyecto de investigación. Y para eso hemos diseñado paso a paso cada uno de los momentos que les va a permitir finalmente llegar a tener el primer producto, que es el proyecto de investigación. ¿Sí? Para eso también, miren, esto, ¿de qué les va a servir? Les va a servir también para que ustedes entiendan de que el trabajo tiene que ser un trabajo coordinado, porque es un trabajo de grupo, no es un trabajo individual. Y para eso se va a necesitar una coordinación muy estrecha y una concordancia entre cada uno de los integrantes de los grupos. En un segundo momento, una vez que ustedes han hecho el protocolo de investigación, lo que van a tener que hacer es recolectar la información y procesar los datos, elaborar tablas y gráficos para que luego comencemos la redacción del artículo de investigación epidemiológica. Si ustedes han desarrollado un protocolo, como entiendo que va a ser así, un protocolo bien pensado, no va a haber problemas en la elaboración del artículo de investigación, porque ¿qué le vamos a añadir al artículo de investigación? Lo que le vamos a añadir es los resultados y la discusión.
porque todo el resto ya lo han trabajado en la primera parte. La introducción va a salir de su proyecto. Lo, material y método va a salir de su proyecto. ¿Qué le vamos a añadir? Los resultados y la discusión. Las fuentes bibliográficas ya va a venir también de su proyecto. De ahí que es importante, nuevamente le reitero, elaborar un proyecto bien pensado que permita que utilicemos para la redacción de nuestro artículo científico. Y en la sesión 11 vamos a comenzar a elaborar el póster y la presentación del segundo producto y el artículo, que va a ser el artículo científico y el póster. Para el desarrollo del artículo científico también está la estructura en el documento, en la guía de práctica. Ahí también se encuentra la estructura del artículo científico y que está pensado como teniendo en cuenta los requisitos solicitados por la revista Horizonte de nuestra universidad y que nos da pautas para que se puedan publicar en esa revista. Y finalmente, en la sesión 12, estamos haciendo la exposición de los póster y ahí vamos a combinar profesores, no van a exponer juntamente con su, o sea, no van a exponer a sus profesores y no van a exponer a profesores de otros grupos. Siempre lo hemos hecho así, como parte de la finalización de nuestra actividad. Cuando era presencial, lo hacíamos en nuestra facultad, los estudiantes iban llevando sus póster y cada uno exponía y hacíamos una ronda de preguntas y de evaluación en relación a su trabajo de investigación. Siempre han resultado, y entiendo que con ustedes va a ser, no va a tener que ser diferente, va a ser de igual manera o mejor. Bien, damos paso a un par de preguntas si tienen, para si no iniciar la parte de la sesión 1 y reforzamiento, porque la esencia de la reunión que vamos a tener es casualmente reforzar los conceptos que ustedes o las dudas que ustedes han tenido o tienen durante el desarrollo de la parte teórica de manera virtual. Esa es la motivación de esta actividad. Y a partir de la próxima semana, yo veo de que ustedes son participativos, he visto de que preguntan, y así debe ser. Vamos a tratar de que nuestras actividades sean un poco más interactivas. ¿En términos de qué? En términos de que ustedes puedan opinar, en términos de que ustedes puedan plantear sus dudas, puedan también responder algunas preguntas que nosotros las vamos a hacer. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de explorar cuánto conocen y a partir de ello reforzarles los conceptos. ¿Ya? Esa es la dinámica del desarrollo del curso. Por eso les digo, no esperemos de que el profesor diga, el que no responde, le voy a poner mala nota. No debería ser esa nuestra actitud. Y yo siempre, y desde hace mucho tiempo, lucho contra ello, ¿no? Porque la motivación del alumno, nuevamente les digo, no debe ser la nota. La motivación del alumno debe ser el aprendizaje. Y a partir del aprendizaje, esto se va a traducir en una nota. Evidentemente, he aprendido más, voy a tener más nota. He aprendido menos, voy a tener menos nota. Pero si yo tengo menos nota porque he aprendido menos, mi siguiente meta será que tengo que aprender más para mejorar la nota, que a veces les preocupa mucho, y no debe ser esa la preocupación, nuevamente les digo, debe ser el aprendizaje. Y para que se dé un aprendizaje, debe haber un aprendizaje adecuado, debe haber una interacción, ya sea en este espacio, en el espacio de seminario y de práctica, de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, ustedes van a ir a sustentar sus trabajos en los temas de seminarios y en los temas de práctica, ¿cierto? Pero también nosotros como profesores estamos para las dudas que tienen resolverlas. Entonces no tengan inconveniente en preguntar. Y ahí nuevamente les reitero, les pido por favor de que en ese cuestionario que les piden una serie o les plantean una serie de preguntas, les pido que por favor las respondan para que así pueda yo también ayudarlos en sus aprendizajes. Y eso es lo que he hecho. Yo reviso siempre
porque a mí me interesa mucho lo que ustedes escriben. Y en ese sentido, hay un ítem que dice pregunta o duda urgente que te gustaría, o qué pregunta o duda urgente te gustaría que respondiéramos en la sesión sincrónica. Y he seleccionado de los estudiantes que han tenido dudas y que va a permitir de que yo pueda ampliar algunos aspectos. Entonces, una de esas preguntas o dudas que les gustaría que respondiéramos era, me ponen así el estudio de Jon Snow. Para la próxima, yo les pediría que especifiquen un poquito más, para yo también así poder ser más específico. Y luego, asociada a esa pregunta, dicen, no me quedó claro cómo es el método epidemiológico. Entonces, lo que nosotros hemos entendido en este contexto es que lo que quieren es saber cómo Jon Snow realizó la investigación. Y esta investigación que hizo Jon Snow es lo que hacemos actualmente, pleno siglo XXI, epidemia, pandemia, lo que ocurra, es lo que hizo Jon Snow. Primero es observar, lo más importante es que tengamos una capacidad de observar. ¿Y qué es lo que hizo Jon Snow? Observó y dijo, hay gente que se muere. Y la característica, y ahí viene lo que se ha tratado en el curso, ¿no? En la clase, descripción epidemiológica. E hizo su descripción epidemiológica. Y esta descripción epidemiológica que hizo él, lo hizo en términos de espacio. Y dijo, ah, se muere mucha gente. ¿Y qué característica en términos de espacio tiene la ocurrencia de estas muertes? De que están cerca a una fuente de agua, cerca a una bomba. Y ahí dice, a una bomba que está ubicada en la calle de Broad Street. Eso es lo que hizo. Y a partir de ello, él planteó y dijo, si estas personas están cerca a la bomba de agua, vamos a preguntar si consumen el agua de esa bomba. O, era obvio, si están cerca, ese era el lugar más cercano, consumían. Entonces él dijo, ah, ya, el agua está asociada con la presencia de las muertes por cólera. Planteó esa hipótesis. Y miren, y a partir de, por eso yo les digo, este del estudio de Jon Snow tiene relación con el método epidemiológico. Y por eso que lo he puesto de manera conjunta. ¿Por qué? Porque una vez que hizo la descripción epidemiológica, planteó el problema, pues, ¿no? Planteó el problema. ¿Cuál es el problema? Que se mueren muchas personas. Luego de plantear el problema, dijo, ¿por qué se mueren muchas personas? Y planteó la hipótesis. Y eso es lo que vamos a ir y van a ver ustedes, a eso se refiere el famoso método epidemiológico, que no es nada más ni nada menos que el método científico aplicado a la investigación epidemiológica. Y ese fue el gran mérito de Jon Snow, pues, ¿no? Que fue el creador del método epidemiológico, que no es una cosa que no tiene un sustento científico. El método epidemiológico es el método científico que se aplica para la investigación epidemiológica. Entonces, Jon Snow primero describió qué ocurrió en términos, yo les estoy mostrando, en términos de espacio. También describió en términos de tiempo. Vio en qué tiempo, cómo ocurrió estos eventos de enfermedad y muerte. Describió también en términos de persona. Y a partir de ello planteó una hipótesis. Una vez que identificó el problema, planteó una hipótesis. Y su hipótesis la contrastó. La contrastó, ¿de qué manera? De dos maneras. Una de las maneras para decir que era el agua fue que hizo este otro estudio. Y a esto le llaman un experimento natural. ¿Por qué? Porque ocurrió, digamos, sin que este experimento se haya diseñado, ¿no? Sino que ocurrió naturalmente. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que sucedió, él analizó, dijo, ah, el agua puede ser, ¿no? Pero voy a estar seguro si es el agua. Y para eso analizó esta información que estamos viendo acá. Y evaluó qué pasaba con el abastecimiento de agua y las muertes por cólera. ¿Y qué determinó? Determinó que habían dos empresas, la compañía Southwark y Vaxwell y la compañía Lambert.
Y lo que hizo fue ver a cuántas casas abastecía y de esos cuántos se morían. Y sacó un indicador que le llamó muertes por cada 10.000 casas. ¿Y qué observó? Observó de que se morían más personas que recibían el abastecimiento de esta primera compañía en comparación con la compañía Lambert, cuyas muertes por cada 10.000 casos eran casi, casi 10 veces menos que las muertes causadas por el abastecimiento de la compañía Southward. Entonces, él dijo, ¿y por qué ocurre esto? Y había sucedido un hecho interesante. Había sucedido de que la compañía Lambert había trasladado el abastecimiento de agua hacia aguas arriba del río Támesis. Y eso explicaba por qué habían menos muertes como consecuencia del abastecimiento de agua por esta compañía. ¿Por qué? Porque las aguas del río Támesis de la parte alta eran menos contaminadas que las aguas de la parte baja. Y esto ya Farr lo había reportado, ¿no? Él decía que la gente se muere menos aquellas personas que viven en las partes altas del río Támesis. Y él asociaba a otra condición. Pero John Snow, al relacionar el consumo de agua contaminada, y dijo, el agua de la zona baja del río Támesis está más contaminada, y eso es lo que explica un mayor número de muertes y, consecuentemente, una mayor tasa. Él calculó esta tasa. Y cuando ustedes quieran comparar, también tengan en cuenta, no calculen en términos de números absolutos, porque puede ser engañoso. Lo más importante es lo que hizo John Snow, que determinó para él una tasa, yo diría una tasa de muertes por cada 10.000 casas. Entonces, a partir de ello, John Snow dijo, es el agua. ¿Y cómo comprobó su hipótesis en este estudio, con esta evaluación que hizo en la calle de Broad Street? Dijo, hay que cerrar el caño, hay que cerrar el surtidor de agua, hay que cerrar la bomba de Broad Street que abastece. Y se desarrolló esa acción. Obviamente no fue tan fácil, ¿no? Porque había oposición de la gente, las autoridades, decían, ¿cómo vamos a cerrar la bomba y de qué se van a abastecer? Pese a ello, se logró. Y una vez que se hizo aquello, se redujo de manera importante las muertes por cólera, llegando así a probar su hipótesis. Y eso es lo que nos habla el método epidemiológico. ¿Planteado por quién? Por John Snow. ¿Y qué es el método epidemiológico? Ya les dije, es el método científico que aplicamos a problemas de salud en un determinado grupo humano. ¿Qué hizo? Formular y definición del problema. Se mueren muchos. Descripción de los elementos en tiempo, espacio y persona. Formulación de hipótesis. El agua es el que produce, el agua que se consume de la bomba de Broad Street es la que produce las muertes por cólera, ¿no? Y luego, o sea, una vez que formuló la hipótesis, dijo que es el agua el que produce las muertes, comprobó su hipótesis. ¿Cómo hizo? Haciendo que se retire la bomba de Broad Street. Y luego evaluó los resultados y vio que una vez que se cortó el abastecimiento de agua de la bomba de Broad Street, se redujo notablemente el número de muertes por cólera. Eso es el estudio que hizo John Snow. Por eso es considerado el padre de la epidemiología moderna. Y también es el creador del método científico, porque él utilizó esta secuencia ordenada de pasos para desentrañar este tema de las muertes por cólera. Como están viendo acá, John Snow en esta caricatura se está imaginando cómo ocurre la muerte, ¿no? Toma el agua, le da un cuadro de infección intestinal y finalmente fallece. Bien, entonces, con eso entiendo de que ha sido respondida la duda urgente que tenía. Luego, otra duda urgente, preguntaban, ¿qué es miasma? No entendí mucho la parte de los paradigmas. ¿A qué hace referencia la caja china o caja negra?
¿A qué hace referencia la ecoepidemiología? Entonces, ahí lo que debemos recordar son los famosos paradigmas. Y paradigmas son ejemplos que tomamos, ¿no? Perspectiva respecto a un determinado tema que predomina y que lo tomamos como un ejemplo. Eso resumiendo de manera muy sencilla lo que es paradigma, ¿no? Pero si ustedes revisan el concepto de paradigma, tiene múltiples acepciones. Para fines del curso, simplemente un patrón es un paradigma, un ejemplo es un paradigma. Y eso es, diríamos, patrones que se tomaron en determinados momentos de la evolución de la epidemiología. Y había un paradigma miasmático. ¿Y por qué se decía que era un paradigma miasmático? Y ahí viene lo que preguntan, ¿qué es un miasma? Miasma son las llamadas emanaciones pestilentes. Eso se creía antes, que los olores, los malos olores, las emanaciones pestilentes que venían, por ejemplo, del agua putrefacta, de los cadáveres que estaban en putrefacción, eso producían enfermedad. Y contra eso, por ejemplo, luchó John Snow, porque decían de que los miasmas producían cólera. Y John Snow decía, no, los miasmas no, porque ¿cómo va un miasma, que es una emanación pestilente, que entra por la vía respiratoria, va a producir diarrea? Entonces, no, no puede ser. Y la ventaja que tenía John Snow es que era anestesiólogo, ¿no? Y anestesiólogo de los buenos, porque era anestesiólogo de la realeza. Entonces, el miasma es una emanación pestilente que se decía que producía enfermedad. Miren, tan poderoso fue este concepto miasmático que Chadwick, que es el padre de la salud pública en Inglaterra, era un defensor de esta teoría miasmática. Esto, el concepto de miasma, también ya lo hemos tocado en el tema de Hipócrates, ¿no? Sí, en la parte de Hipócrates fue uno de los primeros que dijo de que las enfermedades no son producto del castigo divino, sino de los miasmas, decía, ¿no? Y miren, ese concepto perduró por mucho tiempo. Luego de ahí tenemos el otro paradigma, que es el paradigma microbiano, que surge con la identificación de los microbios y que es sustentado por Roberto Koch, ¿no? Con sus postulados. Y a partir de ello surge este paradigma microbiano, que se va a relacionar con lo que nosotros vamos a ver seguramente en el tema de causalidad, el modelo llamado determinista puro o unicausal, donde un microbio produce una enfermedad. Eso, por ejemplo, ya ha quedado también, digamos, fuera de contexto, porque no es tan sencillo de que un microbio produce la enfermedad. Hay otros factores que están involucrados. Luego tenemos el otro paradigma, el paradigma de las cajas negras, y el paradigma de las cajas negras planteadas por McMahon nos hablan de la red causal y nos dicen que hay una serie de factores que van a producir un daño a la salud. Ejemplo, un ejemplo clásico, sin saber la causa última, ¿no? Ese es el paradigma de las cajas negras. El ejemplo es de que el tabaco produce cáncer de pulmón. Ese fue un enfoque de cajas negras, sin que se conozca la causa última que produce el cáncer de pulmón. Pero, ¿cuál es el gran mérito de este paradigma de las cajas negras? Que permite tomar acciones. Y en el momento actual, todavía digo yo, sigue siendo el paradigma predominante. Ven ustedes, todos nuestros trabajos que hacemos, o gran parte de nuestros trabajos que hacemos, son factores de riesgo relacionados con tuberculosis, factores de riesgo relacionados con fiebre amarilla, factores relacionados con dengue, factores relacionados con COVID. Y las cajas negras lo que permite es identificar qué factores están más fuertemente relacionados con la ocurrencia de un daño. En cambio, las cajas chinas lo que nos permite, lo que nos dice, y por eso se llama cajas chinas, porque tiene un ordenamiento que va desde lo biológico o de lo micro hacia lo macro. Y nos dice de que hay factores que
interactúan factores que tienen que ver con el desarrollo de los problemas de salud en la población y que están relacionados tanto desde el punto de vista micro como desde el punto de vista macro. ¿A qué me refiero? Me refiero a aquellos determinantes proximales y aquellos determinantes distales. Que existe, pues, un ordenamiento como las cajas chinas, por eso en analogía les han puesto las cajas chinas o ecoepidemiología, que tienen que ver con el desarrollo de los daños a la salud. Entonces, con eso creo que damos respuesta a la duda que tenía en relación a los famosos paradigmas. Luego dice diferencia de variación estacional y variación cíclica. Acá a veces hay un poquito de dudas, pues, ¿no? Entonces, es importante que recuerden que las variaciones estacionales están referidas a la ocurrencia de los daños a la salud relacionados con los cambios de las estaciones, verano, invierno, primavera, otoño. A eso se refiere. Y los ejemplos clásicos de variaciones estacionales, porque se comportan así, a diferencia de otras enfermedades que no tienen un comportamiento estacional, pero los clásicos ejemplos de enfermedades que tienen variaciones estacionales y que se deben a los cambios de estación, no porque la estación per se produzca la enfermedad, ¿no? Eso también tienen que entender. Ah, no, es verano, me va a dar diarrea. No, sino porque hay factores inmersos en el ambiente que favorecen la ocurrencia de las enfermedades. ¿Producto de qué? De la estacionalidad. Ejemplo, en verano, la enfermedad estacional que esperamos que se presente es la enfermedad diarreica aguda. ¿Por qué? No porque per se sea verano, sino porque el verano genera ciertas condiciones, por ejemplo, para que los alimentos se deterioren de manera más rápida. Y consecuentemente, el deterioro del alimento produce que proliferen las bacterias que van a generar toxinas y van a condicionar la enfermedad, ¿no? A diferencia de que en el invierno este proceso de reproducción es más lento. ¿Qué pasa en el invierno? También en el invierno, una enfermedad estacional es la que estamos enfrentando ahora, que son las infecciones respiratorias agudas. No porque por el invierno per se hace frío, el frío me produce enfermedad, no. Porque el frío condiciona ciertas conductas. Ejemplo, estamos yendo en el colectivo y ¿qué hacemos? Cerramos todas las ventanas. Entonces, evidentemente, al disminuir la ventilación natural, el riesgo de que adquiramos un virus respiratorio es mayor. Entonces, a eso se refieren las variaciones estacionales. Es decir, la presentación de un número importante de casos correlacionados con los cambios estacionales. En cambio, las variaciones cíclicas no tienen que ver con el cambio de estación, sino tienen que ver con el cambio, como dice ahí, en el estado inmunitario de los individuos. ¿Cómo nos explicamos esto? Y hay enfermedades que tienen variación cíclica. Ejemplo es tosferina, una enfermedad que tiene variación cíclica. Otro ejemplo, sarampión. Variación cíclica. ¿Y cómo se explica, profesor, que el sarampión, que la tosferina tenga variación cíclica? Ah, ¿por qué? Porque está referido, como se ha mencionado acá, tiene que ver con el estado inmunitario. Entonces, cuando nosotros vacunamos a las personas, no todas las personas van a tener inmunidad al 100%. O sea, de 100 que vacunamos, no todas hacen inmunidad. Y progresivamente van a ir acumulándose esos susceptibles. Si en un año vacuné a 100 y quedaron 8 sin inmunidad, al siguiente año otros 100 quedaron 5 y así sucesivamente se van a acumular los susceptibles. Por eso se dice de que la variación cíclica tiene que ver con el cambio en el estado inmunitario. Cuando se concentran aquellas personas que habiendo sido vacunadas no tienen respuesta inmunitaria, se va a producir la ocurrencia de un brote.
Y ese brote se conoce como variación cíclica. Antes era clásico, o ahora es clásico, ¿no? Que cada 4 o 5 años se presenten brotes, por ejemplo, de tosferina. Antes también era clásico que tengamos brotes de sarampión. Ustedes dirán, ahora, ¿por qué ya no tiene ese comportamiento en nuestro país el sarampión? Por las coberturas de vacunación que vamos teniendo, por el sistema de vigilancia que detecta precozmente una persona sospechosa o una persona que pueda tener sarampión, y una vez identificada se aplican todas las medidas de prevención. En un determinado momento en el país tuvimos pues el ingreso de personas que habían tenido sarampión, ¿no? Pero personas que venían del extranjero, o sea, eran sarampión que no eran del país, sino habían sido que habían venido de otros países. Y ahí estuvimos un poco asustados también. ¿Por qué? Porque primero que era un grupo de estudiantes que habían venido a hacer del extranjero, que habían venido a hacer una labor social y tenían contacto con niños. Y además, como habían venido del extranjero, habían hecho turismo. Y estas personas ya habían venido incubando sarampión, y cuando se hizo la historia no habían sido vacunados, pues, ¿no? No tenían vacuna. Y ahí surgió el tema, pues, ¿no? De que podrá haber un brote. Afortunadamente no hubo. Y eso se explica por dos cosas, ¿no? Uno, porque las coberturas de vacunación son adecuadas, y otra, porque se detectó precozmente y en los lugares donde estas personas estuvieron compartiendo se aplicaron las medidas de prevención. Entonces, en resumen, para resumir, variación estacional tiene que ver con el cambio de la estación, verano, invierno. Variación cíclica tiene que ver con el cambio en el estado inmunitario. Ejemplos de variación estacional: enfermedad diarreica, infección respiratoria. Enfermedad diarreica, verano; infección respiratoria, invierno. Variación cíclica, ejemplos: tosferina; ejemplos: sarampión. Con eso creo que damos por respondida la duda. Luego dice, no entendí muy bien las aplicaciones que tiene la epidemiología y la diferencia entre aplicación etiológica y aplicación clínica. Entonces, para eso tenemos que recordar, a veces hay un poquito de confusión, ¿no? Aplicaciones y usos de la epidemiología, que dice el profesor, pero acá, ¿cómo es eso de aplicación, uso? Recordemos que los usos de la epidemiología son 6 usos de la epidemiología. Y la aplicación de la epidemiología son 3 aplicaciones: aplicación etiológica, aplicación administrativa y aplicación clínica. La aplicación etiológica está relacionada con, si queremos correlacionar con los usos de la epidemiología, la aplicación etiológica la podemos relacionar con el uso de la epidemiología en términos de la identificación de la causalidad y de la historia natural. Entonces, cuando yo hago la descripción de la historia natural de la enfermedad, lo que estoy haciendo es la aplicación etiológica. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la descripción de la historia natural de la enfermedad, voy a, en el periodo prepatogénico, voy a identificar el agente, por ejemplo, y voy a tratar de ver qué factor es el que está, o voy a identificar los factores que están causando el daño. Y ahí voy a, o cuando yo determino la causa, la causalidad, voy a determinar, o voy a utilizar, o voy a aplicar esta aplicación etiológica de la epidemiología. Luego tenemos la aplicación administrativa. Y la aplicación administrativa se relaciona con los siguientes usos: con la descripción del estado de salud de la población. Y ya recuerden, ¿eh? Recuerden, cuando ustedes les pregunten cuáles son los elementos de la descripción del estado de salud de una población, los elementos de la descripción del estado de salud son tiempo, espacio y persona. Eso se llama descripción epidemiológica. Luego, el otro uso que está en el contexto de la aplicación administrativa está en la valoración de las intervenciones. ¿A qué nos referimos con aquello? ¿Qué pasa? Tengo un brote de dengue, por ejemplo.
y voy a aplicar medidas de prevención. ¿Qué pasó con la aplicación de las medidas de prevención? A eso se refiere la valoración de las intervenciones. Y luego, el otro componente que tiene que ver con la aplicación administrativa es la evaluación de los servicios de salud. Que se les ha explicado también en la grabación cuáles son esos indicadores epidemiológicos, y se les ha mencionado los indicadores de calidad y los indicadores de eficiencia. Y luego la aplicación clínica, que básicamente la hemos correlacionado con el uso referido a capacitación para la lectura clínica. Perdón, a capacitación para la lectura crítica, ¿no? Es ahí enmarcamos la aplicación de la epidemiología en el contexto clínico. Y que nos va a permitir a nosotros describir las características clínicas de los diferentes problemas de salud, y que es de suma importancia, por ejemplo, conocer las características clínicas, porque a partir de la identificación de las características clínicas van a surgir investigaciones que comprueben lo que nosotros estamos describiendo. Entonces, así es como correlacionamos, para que no tengan dificultades, el tema de las aplicaciones de la epidemiología con los usos de la epidemiología. Vamos a tratar de manera amplia, ya hemos revisado el tema de la descripción del estado de salud de la población, que hemos considerado sumamente importante en términos de la aplicación administrativa. Y ahí van a ver ustedes, cuando hagamos la descripción del estado de salud de la población, vamos a unir ya los conceptos que vamos a ir avanzando en el aprendizaje en términos de los indicadores. ¿Por qué? Porque la descripción la vamos a hacer en términos de incidencia, en términos de prevalencia, en términos de mortalidad, en términos de letalidad, en términos de tasa de ataque. Ya vamos a ir incluyendo, en un primer momento les hemos dado algunas pautas en términos de la descripción epidemiológica, por ejemplo, simplemente en términos de cifras absolutas. Pero lo más importante cuando hacemos descripción del estado de salud de la población es en términos de tasas. Como lo hizo John Snow cuando analizó a la población afectada que recibía abastecimiento de agua de una u otra empresa. Luego dice, no logro comprender el modelo histórico social, pues en esa parte dice que el video se corta. Está muy bien, yo no tengo ningún problema. Si, casualmente, nuevamente les digo, si hay a veces algún problema, me lo hacen saber. Y ahí lo que les quiero decir, el modelo histórico social, primero nos dice que no es adecuado aplicar el modelo de cajas negras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que este modelo de cajas negras, pero yo les digo, es el modelo que desde el punto de vista práctico, o sea, ¿no?, el modelo, el paradigma de cajas negras, es el que más se aplica. ¿Por qué? Por su practicidad. Entonces, el modelo histórico-social inicia diciendo de que el modelo de cajas negras no es adecuado. ¿Por qué? Porque concede el mismo peso a los factores. Siendo, desde la perspectiva del modelo histórico-social, por la naturaleza de estos factores que intervienen en el proceso de la ocurrencia de un daño a la salud, deben ser diferentes. Luego, este modelo histórico rechaza que el componente biológico de los procesos de salud colectiva tengan carácter determinante. ¿Ya? Eso también es importante. Y consecuentemente, propone reexaminar el proceso salud-enfermedad desde la perspectiva histórica, hay que corregir, histórica, económica y política. Y dice de que el desarrollo de los daños a la salud tienen que ver con el devenir histórico, con las condiciones económicas y con las condiciones políticas que imperan en un determinado lugar. Y por lo tanto dice que el propósito principal de la investigación epidemiológica debe ser la explicación de la distribución desigual de las enfermedades entre las diversas clases sociales.
Eso es lo que nos dice el modelo histórico-social. De manera resumida, ¿qué dice el modelo histórico-social? Dice que el proceso salud-enfermedad está relacionado con el devenir histórico de la gente, con los procesos económicos que se verifican y con las políticas que se plantean. Eso nos dice el modelo histórico-social. Y luego dice qué pregunta o duda urgente en la lectura. Y aquí yo les decía, ¿no? Felicito que están revisando las lecturas y las dudas las van a tener. ¿Por qué? Porque la lectura que les hemos planteado, y ahí viene también la otra cosa, ¿no? De que yo, como docente, cuando elaboro el examen, no estoy buscando que el alumno falle y no voy a buscar cosas que no les he enseñado. Y ahí viene, y muy bien, pero que el estudiante haya revisado y tenga la duda y quiera aprender, pese a que no se le ha dado todavía esas pautas. Y me hablan sobre esta tabla, entiendo. Y acá les hemos puesto una serie de diseños de investigación. Y yo ya nuevamente les digo, no tengo yo la costumbre de hacerles preguntas, digamos, que no se les ha enseñado. Esto es para que ustedes vayan viendo y vayan teniendo una idea de que en el contexto epidemiológico y específicamente en la investigación epidemiológica existen una serie de diseños de investigación. Y que esto ha aparecido en la lectura que les hemos proporcionado porque tiene relación con lo que se les ha proporcionado, porque en esa lectura, como ustedes habrán visto, hay un cuadro también donde está muy bien expresado los diferentes paradigmas. Adicionalmente aparece esta tabla, que como yo les digo, está muy bien que nos pregunten, pero para la tranquilidad de ustedes, sí les voy a decir de que esto, por ejemplo, de los estudios, no les vamos a preguntar en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque en la segunda parte vamos a tener dos clases sobre diseño de investigación. Entonces, ahí sí van a tener que recordar este conocimiento previo que lo están teniendo. Y acá ya sería un poco complicado que yo les explique. Los estudios de corte son los estudios de seguimiento. ¿Ya? Les voy a hablar de manera muy gráfica, porque esto lo vamos a tratar más adelante. Y ahí vamos a ver los estudios de corte, qué ventajas, qué desventajas, en qué circunstancias se utiliza, si es para enfermedades raras, para exposiciones raras, si evalúa múltiples enfermedades, si evalúa múltiples factores de riesgo. Todo eso está escrito y resumido en esta tablita. Pero eso, para que ustedes lo aprendan, tenemos que hacerles un desarrollo teórico. Entonces, con fines y aprovechando la inquietud del estudiante, lo que les quiero decir, el estudio de corte es un estudio de seguimiento. Todavía yo les voy dando algunos tips. Cuando ustedes analizan un artículo y ven que se hizo seguimiento y les ponen estudio transversal, duden, porque cuando hay seguimiento, a ver un momentito, por mover el mouse, por admitir a Lorena, ya casi terminando la clase, moví el mouse. Entonces les decía, para eso les hemos, los estudios de corte significan seguimiento. Los estudios de casos y controles significa la identificación de un caso, es decir, una persona con una enfermedad que quiero investigar y su control que no tiene esa enfermedad. De ejemplo, quiero estudiar, quiero hacer un ¿cuáles son los factores que están relacionados con la tuberculosis? Entonces yo quiero hacer, como ese es mi problema, mi diseño puede ser un diseño de casos y controles. Y a partir de ello voy a identificar casos, aquellas personas que tienen tuberculosis y controles, los que no tienen tuberculosis. Eso se llama estudio o diseño de casos y controles. En cambio, el estudio transversal es una fotografía, una foto. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero saber cuáles son, lo mismo, cuáles son los factores relacionados con la tuberculosis. Puedo hacer un estudio transversal. Lo que sí tengo que analizar estos otros elementos que nos van dando por acá, ¿no? O sea, si es una enfermedad muy rara, vamos a suponer que la tuberculosis fuese una enfermedad muy rara,
no es pertinente hacer un estudio transversal, es pertinente hacer un estudio de casos y controles. Pero si no es rara, podemos hacer un estudio transversal. O les pongo otro ejemplo. Quiero ver cuáles son los factores, o cuál, quiero ver uno más simple, cuál es la prevalencia de anemia en los niños del asentamiento humano X. Ah, entonces ahí es pertinente hacer un estudio transversal, es decir, tomar una foto. ¿Qué hacemos? Hacemos el protocolo y luego vamos a ir a la comunidad, vamos a seleccionar a las personas que hemos elegido aleatoriamente, les vamos a tomar una muestra de sangre y vamos a ver cuántos de esos niños tienen anemia. Y ese indicador que vamos a obtener con un estudio transversal se va a llamar prevalencia. Entonces, no sé, todavía no sé, a ver, vamos a admitir a Pajuelo. Pajuelo, bienvenido, aunque ya un poquito tarde, para la próxima, Pajuelo, un poquito más temprano. Entonces, les decía, ya van a ver ustedes de que cada uno de estos estudios tienen un indicador epidemiológico respectivo, existen medidas de la fuerza de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ir viendo pasito a paso. Por el momento, he querido explicarles y he querido resolver esta duda urgente que tenía su compañero. Muy bien, creo que eso es todo por hoy día, salvo que tengan... Pedro, adelante, Pedro Martín, te escucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches, sí. Pedro. Tengo una consulta, desearía saber si para este curso en sí hay un libro el cual usted nos recomienda. Perfecto, perfecto, muy bien. Miren, yo, a ver, les voy a pedir disculpas. No haber cumplido yo, sino que han habido algunos problemitas. En el aula virtual deben subir nuestro sílabo del 2022-2. ¿Ya? Pero no lo han subido. Pero ya les voy a decir qué libro les voy a recomendar. Uno es el de Veige Holbonita, Epidemiología de Veige Holbonita. ¿Lo podría el otro por favor? El otro que pueden, y eso es, entran, pongan bonita epidemiología y les da, es gratis, lo pueden obtener a través de la web correspondiente. Luego, Principios de Epidemiología, también es el otro librito, el otro no es un librito, es una serie de documentos, de capítulos que les va a permitir también ampliar sus conocimientos. Por ejemplo, Principios de Epidemiología les va a ser sumamente útil en la parte referida a brotes. El de Veige Holbonita, lo que estamos viendo en esta parte. Y hay otro libro que les recomiendo. Yo les digo, mínimamente deberían revisar el libro de Epidemiología de Bonita y documentos de principios de los módulos de principios de epidemiología de OPS. Ideal que revisen el libro de Gordis. Y les digo más, el libro de Gordis lo pueden obtener en Key Student. Ahí está el libro, pueden ingresar y ahí está la última edición. Está en español. Yo les he puesto algunas lecturas en inglés porque también es importante. ¿A modo de qué? No de dificultarles, ¿eh? Sino a modo de motivarlos, porque ustedes, futuros médicos, tienen que ser expertos, mínimo con un idioma más. Y para la medicina, para ustedes, futuros médicos, el idioma necesario, indispensable, es el inglés. Si saben dos, mejor. Si saben tres, ahora es así. En mi época no era tan, o sea, indispensable, ¿no? De repente era necesario, pero ahora para ustedes es indispensable mínimo un idioma. Entonces, por eso les he puesto dos o tres lecturas en inglés. No es por hacerles la vida difícil, sino para que se motiven y digan, ah, verdad, ve, tengo que retomar mi estudio de inglés. Y si ya sé el inglés, voy a practicar porque hay conceptos técnicos que utilizamos en epidemiología y... Entonces, por eso se les ha puesto esas lecturas también, que no son al comienzo, sino me parece que es
en el segundo capítulo que les hemos puesto esas lecturas. Muy bien, no sé si con eso respondemos la pregunta de Pedro. Sí, profesor, muchas gracias. Okay. Muy bien. Doctor Mesarina, buenas noches. Ah, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Hay una pregunta y que creo que vale la pena que usted lo responda, autor. A ver. De la alumna Julia Cintia Amado. Ya, vamos, vamos. Dice, para nuestra investigación tendremos que ir a un asentamiento humano, tendremos salidas de campo. Ah, perfecto. Sí, vamos a tener exactamente, eso es lo que vamos a trabajar con los profesores. Puede ser salida de campo, puede ser encuestas virtuales, eso lo van a definir con sus profesores de práctica. Pero no va a haber eso, muy bien, gracias por la pregunta. Pero no va a haber ya fuente secundaria proporcionada por nosotros. La otra alternativa es que ustedes como estudiantes consigan también una fuente secundaria, ¿no? Tampoco está vetado, pues, ¿no? Evidentemente, no hay veto. Lo que estamos haciendo es ahora abrir el abanico, porque sí, lo hicimos así, cerramos el abanico porque era complicado, pues, en las circunstancias que estuvimos, de que se le pida al estudiante de que haga pues una visita a un colegio, que haga una visita a la comunidad, eso iba a ser complicado, ¿no? Entonces, por eso es que se planteó y se les dio fuente secundaria. Pero ahora el abanico está abierto y sí, y lo hemos abierto, ¿por qué? Porque la experiencia que hemos tenido ya en este ciclo pasado es que los estudiantes han logrado hacer sus trabajos de investigación recogiendo información. Adelante, Daniela. Doctor, buenas noches. Tenía una consulta. Quería saber si es posible que nos puedan pasar las diapositivas por PowerPoint o por PDF, porque solamente está la grabación y particularmente yo estudio con diapositivas en mano, se me hace un poco más fácil para hacer algunas anotaciones. No sé si es posible que pueda ser pasado a la delegada o tal vez colgado en el aula virtual. Ok. Yo lo que les prometo es pasarles estas diapositivas que estoy presentando. Y tiene una razón, ¿eh? Una razón, Daniela. No es que no se las quiera. Yo, cuando tenemos reuniones presenciales, les hemos dado siempre todas las diapositivas. Pero en esta oportunidad yo preferiría de que ustedes revisen sus y tomen nota a partir de ahí. ¿Por qué? Porque es una manera de motivarlos a que revisen yo entiendo tu posición, Daniela, pero también te pediría de que entiendas la mía, en términos de que es una manera de que ustedes no se vean tentados en solamente revisar el PPT, y ahí sí ahí van a haber dificultades, porque yo ya les voy advirtiendo también que el examen no solamente lo que está escrito en el PPT, porque se les explica varias cosas en la clase virtual, y acá también hemos ampliado varias cosas que no las hemos tocado. Entonces, por eso es que no tenemos la costumbre en esta oportunidad, porque antes les hemos dado todo, porque el alumno asistía y ahí tomaba nota, pero el problema es de que puede existir la posibilidad de que el alumno se vea tentado en no revisar y solamente pensar de que es el PPT, y ahí sí se va a complicar la situación, ¿no? Y van a decir, pero en su PPT no decía eso, profesor, y ahí surgen las dificultades. En todo caso, lo voy a conversar con la delegada, Daniela, y gracias por la pregunta. Muy bien, ¿alguna otra duda? Y como yo les digo, todo lo que vamos haciendo no es para ponerles trabas, ¿eh? Lo que hacemos es para que aprendan, de verdad. Y a veces dicen, ay, profesor, qué pesado. Pero en realidad, lo que queremos es que ustedes, nuevamente, aprendan. Y acuérdense esa palabrita que les digo, aprendan. No nota, sino aprendizaje. Si aprenden, no hay barrera que ustedes no puedan, o no hay valla que ustedes no puedan saltar. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más? No sé. ¿Milagros? ¿Está Milagros?
Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Milagros. Sí, te escucho clarísimo. Milagros, Nicole. Muy sí, bien, entonces vamos a... Ya yo te envié también mi fono. Cualquier coordinación urgente, estamos para coordinar. Como yo les digo, envíen de que el curso se desarrolle como siempre de manera adecuada. Lo que sí les pido, aquí les pido también... Yo siempre me gusta ir mejorando cada vez y me gusta que los estudiantes digan sus pareceres. Ahí también les digo, ¿no? Lo que sí les digo con el debido respeto, que nos merecemos profesor, estudiante. Si tienen alguna duda, escriben. Y les digo, ¿para qué nos sirve a nosotros estas situaciones que puedan presentarse para que vayamos mejorando? Y en ese hecho de mejora, No esperen, eso les pido también, no esperen que estemos en las últimas dos clases o hayan dado el último examen y después vienen los reclamos cuando ya están ahogados, ¿no? Esperemos, ¿no? Si es que hay algo que les podemos ayudar académicamente, no en términos de ponerle más, una nota más, un puntaje más, sino en términos académicos, no los hagan saber. ¿Por qué? Porque ya ocurrido el hecho, es un poco difícil que nosotros podamos corregir, pero si ustedes nos advierten alguna situación que está impidiendo de que ustedes aprendan, no solo en teoría, en seminario, en práctica, nos lo hacen saber. ¿Por qué? Porque a veces el alumno también espera y ya cuando está en el último, el profesor no me dijo, el profesor no hizo, o sea, al final el profesor es el responsable. Y no debe ser así, ¿no? Porque los la responsabilidad del profesor es sí, es cierto, es enseñarles. Y si no cumple, están ustedes para comunicarme. Como yo les digo, acá no tomamos represalias, que me dijo que ahora sí, que le voy a decir al profesor. No, nunca ha sido así. Yo tengo en la universidad más de 25 años, creo que enseñando. Y si ustedes averiguan, nunca ha habido ese tipo de comportamiento de parte de la asignatura. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro rol es enseñarles, pues, ¿no? No es porque piden que mejoremos, no es que vamos a tomar represalias con ustedes. Entonces, yo lo que sí les pido, con el debido respeto y en la oportunidad, no esperemos el último día donde se hace la consolidación del curso y dicen, no me enseñó, el profesor no retroalimentaba, no escribía, no hacía, eso ya no sirve para ustedes, ¿no? Sirve de repente para los que vienen, pero la idea es de que a ustedes les sirva, y para que sirva tiene que ser una comunicación oportuna en relación a esos aspectos. Y como les digo, franqueza, sinceridad y sobre todo respeto, ¿no? El otro escenario es, como digo, con su profesor directamente. Y siempre debe ser así. Si es que ustedes tienen un reclamo, por ejemplo, dice el profesor no retroalimenta, ustedes tienen su nota inmediatamente. Entonces, yo les digo, con el debido respeto, pidan que el profesor les diga, les explique, o díganle ustedes, profesor, por favor, puede retroalimentar, porque es importante para nosotros para ir mejorando. Le dicen una, le dicen dos, si no ven respuesta, pues estoy yo para poder conversar con el profesor. Y como yo les digo, no hay ningún problema, los profesores que trabajan en la asignatura saben cómo es la manera como trabajamos y en aras del aprendizaje de ustedes. ¿Ya? Entonces, quedamos así, señores estudiantes, y también la bienvenida, bienvenidos todos, y estaremos coordinando cosas macros, yo me refiero a cosas macros con la delegada. Macros me refiero, por ejemplo, a veces ocurre que se equivocaron en la fecha de para subir el trabajo, o lo pusieron antes o lo pusieron muy después. Entonces ahí es un tema macro que la delegada tiene que comunicarse conmigo inmediatamente. Y el mejor modo es el famoso WhatsApp, ¿no? Por la inmediatez de la información. Ahora, los correos, escríbanme, si tienen preguntas y dudas en términos de teoría, me escriben al correo. Esas dudas sí, no la manden con la delegada por el WhatsApp.
porque entiendo que las dudas son muy personales, cada uno tiene una duda, salvo que sea pues una duda general, ¿no? Pero si es una duda personal, me escriben al correo y hagan lo mismo con sus profesores de seminario y de práctica, porque nosotros les vamos a responder con un sí, con un no, con está bien, mejora esto, pero sí preguntas concretas. O sea, no pueden hacer, por ejemplo, profesor Gómez, le envío mi trabajo de seminario, ¿está bien? No les vamos a contestar aquello, porque ello lo vamos a resolver cuando estemos en el momento del trabajo sincrónico. Y también ahí les pido participen. Sería ideal de que tengan sus camaritas encendidas para que se conozcan, ¿no? Pero a veces hay dificultad porque el internet lo tienen un poco pesadito, pero está bien, apaguen su camarita, pero estén atentos cuando el profesor los llama, ¿no? Hemos tenido algunos inconvenientes. Se llama al estudiante y el estudiante no responde. Después de media hora responde y dice, no, sí, es que he estado... Entonces, es un poco complicado porque eso también limita que podamos avanzar de manera adecuada en los tiempos. Muy bien, listo, señores estudiantes. Y gracias, profesor Gómez, también por estar presente. Ya la próxima me va a dar una manito para admitir a los señores estudiantes. Ok, doctor, no hay problema. Ok, cuídense y nos vemos. Cualquier buenas noches, alumnos. Buenas noches, doctor Mesarino. Buenas noches con todos ustedes.